insuperabile. Auguri, è una vera creazione. Sono così stanca, Amaretti, bisogna riposare. Addio, cara. Non ti olvides de los flashes. Son tres, ¿verdad? Sí, tres y el de la portada. ¿Me permite un momentito, señor Amaretti? ¿Qué hay, pequeña? Eso, portada de día y portada de noche. ¿Por fin han suprimido la escena del coche? Sí, era larga e innecesaria. Qué lástima. Ah, no te apures, ya te brindaré otra oportunidad. ¡Bravísima! Oye, niña, acostúmbrate a no hacer preguntas a los directores. No sé cuándo vais a aprender. Yo sé bien por qué me han quitado esa escena, y tú también lo sabes. Es la estrella que se ha impuesto al autor, ¿verdad? Mira, déjame en paz. Sí, por miedo a mis primeros planos. Clara, anoche firmé su contrato con la Internacional para el rodaje de Sol de España en las condiciones exigidas por usted. Les parecieron algo excesivas, pero Raimón, como siempre, se impuso. Está bien. Quieren comenzar el rodaje dentro de 2 semanas. Imposible. Ya he dicho que yo no hago ninguna película de ambiente español sin antes hacer un viaje por España para documentarme. Hola, Paul. Buenas tardes, Clara. Esto es incompatible con todo lo previsto. Pues yo no hago españoladas. Piense que aunque nací en Compiègne de padre francés, mi madre era española. Y siempre la he oído hablar indignada de la visión ridícula de una España de pandereta. Pero es que todo está preparado para el rodaje en fecha fija. Lo siento que no hayan contado conmigo. Dígale a la Internacional que yo no rodaré esa película sin estudiar mi papel en España. Yo le ruego que medite la importancia de su decisión. Es usted la protagonista. El guión está escrito para usted. Internacional y si no están conformes, recinta el contrato. Es mi última palabra. ¿Qué le parece, Monsieur Raymond?